Hoy es martes 22 de enero de 2019, mi nombre es Carmen Martínez y estas son las breves de la zona. Con tortura, golpes e incluso abuso sexual, es como alrededor de 20 agentes ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, a cargo del Procurador de Justicia, Carlos Amarripa Aguirre, intentaron obligar a tres hombres a autoinculparse por la desaparición forzada de 7 personas en la comunidad de Cerro Gordo. A esta conclusión llegó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, tras hacer una revisión a una denuncia interpuesta por estos tres hombres en el año 2016 y que quedó asentada en el expediente 236/16-A. La información completa de esta investigación de mi compañera Edith Domínguez la tiene en el portal zonafranca.mx. Los diputados locales fueron recibidos en la ciudad de San Miguel de Allende por un grupo de ciudadanos con pancartas contra el cobro de estacionamiento en la vía pública a su llegada al Teatro Ángela Peralta para la sesión solemne que se realizó ayer por la tarde para conmemorar el natalicio de Ignacio Allende, héroe de la independencia. Hace unas semanas, los diputados locales aprobaron en la Ley de Ingresos Municipal el cobro por estacionarse en la vía pública en el primer cuadro de la ciudad, entre otros impuestos que no fueron bien recibidos por los sanmiguelenses. El gobernador Diego Sinué y el alcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal, también ingresaron por una puerta lateral para evitar los reclamos ciudadanos. Tras el despido de 4 elementos de bomberos, agentes afines llamaron a la ciudadanía a manifestarse y los civiles acudieron a protestar pacíficamente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el despido fue por término de comisión y la destitución es privativa de esta dependencia. Hasta el momento han separado a 60 funcionarios por este y otros motivos. Roma, de Alfonso Cuarón, desfilará por la gala de los premios Oscar con 10 nominaciones en el bolsillo. La cinta mexicana hizo historia y se convirtió hoy en la primera obra en español que logra la nominación en la categoría Reina de la Academia de Hollywood a la Mejor Película. Las nominaciones son las siguientes: para Alfonso Cuarón como Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejor Guión, Yalitza Aparicio como Mejor Actriz, Marina de Tavira como Mejor Actriz de Reparto, además de las nominaciones a Mejor Diseño de Producción, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Película Extranjera. Recuerde que en el municipio de León seguimos de festejo y no se olvide visitar las instalaciones de la feria para conmemorar el 443 aniversario de la fundación de esta ciudad. Vive lo mejor de la música en Foro Victoria. 22 de enero, Roberto Junior e Impacto Sinaloense. 24 de enero, Mi Banda El Mexicano de Germán Román. Evento gratuito. O adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx. Feria León 2019. Sonrisas que dejan huella. Estas fueron las breves de la zona. No te olvides de seguir nuestras redes sociales y al pendiente de la información en nuestra página zonafranca.mx y más tarde, a partir de las 7 de la noche, ve el breve informativo que te presentará mi compañera Vania Jaramillo.